Lo que no se alimenta no crece, lo que no se alimenta bien no se desarrolla. Estos fueron uno de los principales mensajes transmitidos hoy en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, específicamente en la Comisión del Mercosur, en donde parlamentarios y parlamentarias acordaron reactivar el Frente Parlamentario contra el Hambre. La comisión contó con la participación de una delegación de la Secretaría Técnica del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, respaldada por la FAO y la Cooperación Española. La lucha contra el hambre, para desterrar la pobreza, para asegurar la alimentación de todo el mundo, no tiene una bandera partidaria. Es un trabajo que tenemos que hacer entre todos, la sociedad civil, los representantes parlamentarios, las universidades, trabajar todos juntos para combatir este flagelo. Durante la sesión se presentó la iniciativa de ley destinada a la reactivación y reglamentación del capítulo nacional del Frente Parlamentario contra el Hambre de Argentina, un espacio legislativo que busca impulsar políticas públicas orientadas a erradicar el hambre en el país y garantizar el derecho a la alimentación adecuada desde los consensos de Estado. Orgulloso como parlamentario del Mercosur, principalmente argentino, hoy en el Día de la Soberanía Nacional estamos reivindicando la soberanía alimentaria. Estamos cumpliendo un punto fundamental de nuestro plan de trabajo del Frente Parlamentario contra el Hambre del Mercosur, que era poder trabajar con cada uno de los Estados miembros. En cada una de las visitas que hemos tenido en los países de los Estados miembros, hemos trabajado y hemos dejado muy fuertemente el compromiso del Frente Parlamentario contra el Hambre de el Parlasur en cada uno de los países de los Estados miembros. Destacamos la importancia de la participación del Parlasur en esta sesión, hoy el día de hoy en la Cámara de Diputados de Argentina, para de esta manera articularnos los diferentes sectores políticos con los diferentes países vecinos también, organizaciones, académicos y demás que participaron, y de esta manera tomar las gestiones necesarias para la sanción de proyectos que derivan en leyes. La delegación de la FAO expuso los avances del Frente en la región y subrayó la importancia de contar con un marco normativo robusto que fortalezca los esfuerzos para enfrentar la problemática del hambre, alineándose con los compromisos internacionales como la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza, suscrita recientemente en Brasil en el marco del G20. Estamos muy contentos de haber participado el día de hoy en la Comisión de Mercosur de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina desde el programa España FAO, presentando la experiencia y los principales hitos del Frente Parlamentario contra el Hambre a nivel regional, un frente apoyado por FAO y por la cooperación española, y esperamos que se fortalezca el compromiso político transversal de los distintos legisladores que representan diferentes miradas políticas para lograr políticas de Estado que permitan garantizar el derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria y la nutrición. En esta primera reunión, en el marco de la Comisión de Mercosur, se produjo un acercamiento y se demostró interés en llevar adelante una agenda legislativa que fortalezca la alimentación, la vinculación con la nutrición y con el acceso a una dieta saludable. Consideramos muy importante poder estar desde el Observatorio del Derecho a la Alimentación, ¿no?, Argentina, en esta instancia, pensando la iniciativa del Frente Parlamentario contra el Hambre en nuestro país, porque entendemos que la articulación entre el sector académico y el sector parlamentario es fundamental para poder construir políticas públicas sólidas que busquen erradicar el hambre y promover una alimentación adecuada para todas las personas. La FAO valoró enormemente este compromiso multipartidario que finalmente pone en el centro a la alimentación primero para avanzar hacia el desarrollo.